servicio. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que viva, amados hermanos. Y a su nombre. Palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y estamos agradecidos con el Señor, amados hermanos. El Señor le bendiga a nuestro hermano Emilio. Está dando gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por un nuevo hogar, un nuevo techo que estamos viendo, amados hermanos. Gloria a Dios, al Señor. Así, amados hermanos, ya para poder seguir adelante. Ya voy a hacer tiempo con nuestro hermano que nos va a traer una porción de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto dice amén? Amén. Gloria a Dios, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive en esta noche, hermanos? Así es, entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Queremos pedir una disculpa por una corta energía eléctrica que tuvimos en esta oportunidad, pero ya estamos de nuevo con usted, mi estimado hermano, que hoy se encuentra a través de nuestra plataforma digital. Bendiga a los vecinos y amigos que están escuchando, sin duda, verdad, en esta hora de la noche. Es una bendición del Señor estar aquí, en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Le animamos a mi hermano Emilio, sigamos adelante, esfuércese del varón. El enemigo ha tratado de muchas formas, ¿verdad?, como que el ser cristiano caiga en tentaciones. Pero su palabra dice que Él nos defiende, siempre y cuando debemos de confiar, buscar su presencia. Amén. Así, para así adelante, hermanos, pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a abrir nuestra Biblia. Un libro que vamos a lecturar, gloria a Dios, aleluya. Pueden ponerse sobre sus pies, los que traen la Biblia, los que no, pues tiene oído, ¿verdad? Gloria a Dios, te bendiga también al siervo que nos va a compartir la palabra. Así también al ministerio de alabanza, gloria a Dios, aleluya. Es en el libro de Josué, con su capítulo 24. Gloria a Dios, aleluya. Josué, capítulo 24 y su verso 10. Gloria a Dios, aleluya. Josué 24 al 10. Hasta llegar al 15, gloria a Dios, y todo lo que usted puede confirmar con amén. Amén. Bajo los tres guianzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el pie de la letra. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, jereceos, cananeos, eteos, jerseos, tebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, las cuales moraréis, y de las viñas olvidaréis que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses con los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Grande es la palabra del Señor.
estamos glorificando, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es que, hermanos, sigamos adelante, sirvemos en las cosas del Señor, entregarse completamente nuestra alma y cuerpo al Señor. Es tiempo, estamos en los últimos tiempos donde estamos escuchando señales que están acercándose, cosas que pasan. Son señales, principios de dolor, dice la palabra del Señor. Es ahí donde Dios nos toque al hombre que no quiere arrepentirse. Dios nos da oportunidad. Así es que no perdamos esa oportunidad. Sigamos adelante, hermano. Le animamos en el amor del Señor. Gracias por el tiempo y así deje tiempo con el hermano que está coordinando nuestro servicio. Gloria al Señor, aleluya. ¿A quién vamos a servir, amados hermanos? A Jehová serviremos, gloria a Dios, aleluya. Así, amados hermanos, hemos escuchado esta porción de la palabra que nos ha lecturado nuestro hermano en medio nuestra. Amén, gloria al Señor. Y ya rápidamente, ya voy a dejar el tiempo con nuestra hermana que nos trae los coros de avivamiento. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto dice amén? Gloria al Señor. Tan grande, gloria a Jesús, aleluya, y bendiciones también a los hermanos que están viendo allá en diferentes lugares, gloria a Jesús, aleluya, que Dios bendiga a los vecinos que están presentes, familiares, gloria a Jesús, aleluya, y Dios bendiga a los grupos sembradores de la fe, gloria a Jesús, aleluya, que Dios bendiga siervos y sierva. Gloria a Jesús, aleluya. Que les invite y que pongan sobre sus pies. Y vamos con el primer coro. Gracias, Padre. Muchas gracias a quienes hoy nos están siguiendo. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Queremos pedir una disculpa por el corte que se hizo, por la falta de energía, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias, de verdad. A las
30 personas, hermanos que hoy nos están viendo. Queremos ver que vaya compartiendo, dale compartir a nuestra transmisión en esta hora de la noche. Muchas gracias, saludamos, somos Producciones Edén. Muchas gracias a Elizabeth Pérez de Domingo. Dice, ¿dónde es mi hermano? Dice, nos encontramos aquí con nuestro hermano Emilio Pérez Macario, del caserío Trampa del Coyote, Concepción Tutuapa. Dice, saludos ahí viendo en Islas Mujeres. Dice, muchas gracias por visualizarnos. Y también queremos pedir de favor a nuestra hermana Elizabeth Pérez de Domingo, que vaya también, dale compartir y dale un like y regálamenos un corazoncito y también una estrellita a esta página. Muchas gracias. Muchas gracias a Irene Godínez, dice, buena transmisión amigo, dice, amigo aquí viendo en Cancún, México. Muchas gracias, tenemos muchas seguidoras que nos están viendo desde Cancún, México. A Helder Pérez, muchas gracias, buenas noches, dice, saludos cordiales y bendiciones todos los hermanos. Los visualizo desde Isa Mujeres. Muchas gracias a Yanni Pérez Hernández. Dice, bendiciones. Hermano, que el Señor te bendiga. Dice, aquí viendo, visualizando en Quintana Roo. Pérez Hernández, dice, bendición su hermana. Aquí saludando, aquí viendo desde Quintana Roo, muchas gracias. Gracias a Inmercito González Peros, saludando, bonita transmisión, dice, muchas gracias, de verdad. A Ismael Godínez, muchas gracias. A Diego López, bien, buen transmisión, es amigo aquí viendo en Tapachula, dice. Saludos cordiales, Tapachula, muchas gracias. A Freddy Pérez López, ¿cómo estamos ahí? Mi estimado que nos esté viendo desde la Unión Americana, dice, bendiciones a la familia Pérez por ahí, muy buena transmisión, muchas gracias. Thank you.
Muchísimas gracias al Florentín Ambrosio Díaz. Y saludos, buena transmisión. Aquí viendo desde Chicago, Estados Unidos. Ánimo, dice. Muchas gracias. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Muchas gracias, saludos cordiales a Glendy Arriaga Pérez, que nos ve desde Aldea Pichuna, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Nos encontramos aquí cerquita del corazón de Trampa del Coyote con el hermano Emilio Pérez de Macario. A Celso Pérez, muchas gracias, buena transmisión, saludos hermano desde Memphis, Tennessee. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. A HG dice el Pido Simón. Bonita transmisión, amigo, aquí viendo en Colotenango. Saludos, dice, muchas gracias. Saludos cordiales a todos los amigos de Colotenango, que hoy se encuentra con nosotros compartiendo nuestra transmisión. Compártala, usted puede compartir. Abajito usted pudiera compartir para que también tus amigos lo puedan observar nuestra transmisión en esta hora de la noche. Muchas gracias a Adelaide Ramírez, dice, hermosa transmisión, dice aquí visualizada en Alabama, desde la Unión Americana. Muchas gracias mi hermana, muchas gracias por compartir, usted nos puede regalar, compartir y también puede dar un like a esta transmisión en esta hora de la noche. Saludos cordiales. Nosotros somos Producciones Edén. Muchas gracias a Helder Pérez. Listo. Ya está compartido. Muchas gracias, ¿verdad? Queremos agradecer contigo, mi estimado primo Helder Pérez. Muchas gracias. A HG, el Fido Simón. Dice, ya lo tengo compartido la transmisión. Muchas gracias, ¿verdad? Agradecida, estamos contigo. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores que hoy se encuentran con nosotros compartiendo nuestra transmisión en esta hora de la tarde. Principalmente mañana estaremos transmitiendo desde la montañita San Ramón, La Libertad. Muchas gracias, especialmente cordiales invitados para que usted esté al pendiente de nuestra transmisión. Muchas gracias a González, Eliberto González, donde es mi hermano, con el hermano Emilio, precisamente en la casa de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, cerquetita del corazón de Trampa del Coyote. Bienvenido mi hermano, muchas gracias, dale a compartir. A Lorenzo Pérez, muchas gracias. Bendiciones hermano y hermana, dice, aquí estoy visualizando en Washington, desde la Unión Americana. Muchas gracias mi hermano, muchas gracias a nuestro hermano Lorenzo Pérez. Compártala por favor, para que tus amigos también lo puedan visualizar. Saludos cordiales a nuestro hermano que hoy se encuentra usted con nosotros visualizando desde la Unión Americana.
Muchas gracias, hermano Lorenzo Pérez. Dice, aquí nos encontramos con nuestro hermano Emilio Pérez Macario, cerquitita del corazón de Trampa del Coyote, Construcciones González, ya compartís. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. A López Pérez, Clementino Martín. Saludos, bendiciones, aquí viendo en Norte Carolina y sus bendiciones. Muchas gracias, de verdad. Agradecemos a todos nuestros seguidores. Nos encontramos alegre con cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias por compartir. A López Pérez Clementino, que vaya compartiendo también nuestra transmisión en esta hora de la noche. Muchas gracias a Mauricio Pérez, estamos viendo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, que siga adelante, hermano. Dios les bendiga, muchas gracias por compartir nuestra transmisión. A González Edilberto, muchas bendiciones, hermano, y saludos a todos visualizando desde Quintana Roo. Muchas gracias a Cris Díaz Aguilar, dice, muchas gracias por compartir. A Pérez Clementín, dice, ¿en dónde es? A nuestro hermano Emilio Pérez Macario, cerquetita de lugar Trampa del Coyote. Hernán Ramírez Pérez, a saludos desde Batlet, dice, Tennessee, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Telésforo Hernández Díaz, dice, bendiciones, hermano, aquí. Alabama, Dios les bendiga. Muchas gracias a Denis Ambrosio Vázquez, bendiciones, hermano, aquí visualizando en Memphis, Tennessee. A Santos López Pérez, saludos, amigos, de buena transmisión, muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Pérez, le mando saludos a toda mi gente, bendiciones para todos, saludando desde Miami, Florida, de Miguel Pérez Macarín, muchas gracias. Un saludo a mi abuelita, a su mamá y mi tío Emilio, bendiciones, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por mandar los saludos a toda la familia que nos encontramos. Muchas gracias a Dani de León, mi Keiri. Buena transmisión, amigos, y saludando aquí familia mi Keiri en Los Cerezos, Tejutla, San Marcos, desde Chicago. Dice, muchas gracias, mi hermano. Mucha paciencia a los que están
pasando momentos difíciles, de verdad. Muchas gracias, Lorenzo Pérez. Y un saludo al hermano Aníbal, dice, un grupo, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga, dice, muchas gracias. A Adelina Vázquez, saludos a todos, hermanos. Buena transmisión y muchas gracias. Adeleni Vázquez dice, saludos a todos los hermanos, buena transmisión, muchas gracias. Muchas gracias a Méndez Tomás, saludos a todos los hermanos, buena transmisión y muchas gracias, de verdad, saludos cordiales a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Timoteo González, saludos desde Cancún, dice Ánima, muchas gracias. Compártanla nuestra transmisión esta hora de la noche. A Miguel Pérez, muchas gracias por dar los aplausos. A Josefina López. Saludos hermanos y bendiciones, dice, muchas gracias por compartir nuestra misión. A Natalia, muchas gracias, de verdad, queremos agradecer infinitamente a nuestra hermana Natalia, dice, saludos y bendiciones, hermano, buena transmisión, muchas gracias, de verdad, agradecer mucho a Sergio Díaz, dice, ¿dónde es? Conoce a mi hermano Emilio Pérez Macario, desde el corazón de Trampa del Coyote, muchas gracias. Dice Floridalba Méndez, saludos desde Memphis, Tennessee, buena transmisión, dice, bendiciones a la familia Pérez Macario, esa, muchas gracias. Compártala nuestra transmisión, muchas gracias. A López, saludos desde Huitán, Quetzaltenango, bendiciones, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. A Jonathan Hernández, Dios les bendiga, hermano, no, ¿dónde es? Aquí viendo en Alabama, Dios siempre cuida, protege cada uno de días, muchas gracias. Nos encontramos aquí con nuestro hermano Emilio Pérez Macario, desde el corazón de Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos, Agúmer González. ¿Cómo estamos, mis estimados? Muchas gracias. Saludos, dice, a todos los hermanos. Aquí estoy viendo en Kentucky, Georgia. Saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes que manda sus saludos. Estamos a su disponibilidad para poder leer sus saludos. Cordialmente invitados para el día de mañana. Nos encontramos desde
San Ramón, la montaña, la libertad, Huehuetenango, estaremos transmitiendo una actividad recaudando ofrendas para la obra del Señor. Muchas gracias a Amilcar Méndez, bendiciones hermanos, adelante en la obra de Dios, aunque con lucha y pruebas, dice, seguimos esforzando en la fe. Atentamente a Amilcar de San Pedro Necta, muchas gracias desde San Pedro Necta. Jaime Romero Ramírez Pérez dice saludos, bendiciones, muchas gracias mi hermano, queremos agradecer infinitamente, bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Emilca de Méndez, disculpe por la pregunta, ¿quién es? Será el Ministerio de Alabanzas que está ahí. Ahorita vamos a investigar, mi hermano, estaremos dando su información. Muchas gracias a Verónica Pérez Ramírez, dice, muchas bendiciones, hermanos, de verdad. Queremos agradecer infinitamente a todos nuestros seguidores que hoy se encuentran con nosotros. Saludos cordiales, estamos aquí casi en el corazón de Trampa del Coyote. Somos Producciones Edén de la Iglesia Jesús, la Luz del Mundo, Caserío Trampa del Coyote. Muchas gracias a nuestro hermano Gustavo Jacobo, dice bendiciones, dice Dios bendiga, viendo en Memphis, Tennessee. Buena transmisión, tío, dice, ¿dónde es? ¿Cómo estamos, mi estimado Gustavo Jacobo? Ahora sí que no tengo especificado su nombre, mándame un mensaje en Facebook para podemos interactuar. Pues aquí con el hermano Emilio Pérez Macario en Caserío Trampa del Coyote. Miguel Pérez dice, saluda a mi tía Juliana, dice, y a mi tío Juanito Macario, y saludos y bendiciones a toda mi gente desde Miami, Florida, de parte de Miguel Pérez Macario. Muchas gracias a Jonathan Hernández. Dice, Dios les bendiga, hermanos, y que Dios proteja a cada vida. No sé a dónde es, no desconfiamos de Dios, dice, es vida y eficaz. Muchas bendiciones. Así es, mi hermano. Así es, confiar en nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Eliseo Reynoso, que también se interactúa con nosotros a través de nuestra plataforma digital Producciones Edén. Muchas gracias a Jonathan Hernández. Nosotros nos encontramos aquí en la casa de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, desde Caserío Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos, dando las gracias a Dios por haber construido su casa de habitación. Toda familia, Padre bendito, que está presente.
pase tu mano de poder. Gracias, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y vamos a quedar adelante de ti. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Y hemos gozado la presencia del Señor. Ahora deje tiempo con Él de contestarnos. Gloria al Señor, aleluya. Que diga, amados hermanos, lea su nombre. Palmas al Rey de Reyes, amados hermanos, amén. Hemos cantado los coros de avivamiento, amados hermanos, en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí, amados hermanos, ya voy a llegar con los tiempos, con el dueño del lugar, amados hermanos, gloria al Señor. Voy a decir un tiempo con mi hermano Emilio. Quizás hay palabras, amados hermanos, hay que expresar en medio nuestro, gloria al Señor. Tiempo tuyo ahí, hermano Emilio. Después, mientras que se preparan más familias, amados hermanos, va a haber tiempo a las familias, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos y hermanas que están presentes en esta noche, vecinos, amigos que están aquí en mi amado hogar, especialmente el siervo del Señor y el hermano que dirige este culto y la hermana solista, juntamente con los grupos de sembradores de la fe. Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Ustedes están en mi lugar. Qué bendición, hermano. Me siento muy contento con ustedes, con las familias, con la familia que están alrededor de mí, que están contentos, orgullosos por mí, por este culto, por este gracias a Dios. Muchas gracias, de verdad, a nuestra hermana Milka Godínez, dice. Saludos, hermano César, dice aquí viendo en casita. Saludos, corazón, a cada uno de ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra hermana Emilia Godínez por compartir. Compártala nuestra transmisión. Muchas gracias, de verdad. Y
Chontepe, hermano, que Marcio Lupi, y muchas gracias. Con tiempo, y el tiempo lo dejo con mi hermano que dirige este. Muchas gracias a nuestro hermano Santos Domingo. Dice Tierra del Café, dice, saludos cordiales, mi estimada a Santo Domingo, Tierra de Café, muchas gracias, saludos desde Alabama, dice, saludos cordiales para cada uno de ustedes, muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por compartir nuestra transmisión, muchas gracias. Saludos cordiales, muchas gracias a quienes hoy se encuentran con nosotros. Compártala nuestra transmisión a esta hora de la noche. Saludos cordiales a todos. Vayan compartiendo nuestra transmisión en esta hora de la noche. Muchas gracias a Flori Sánchez. Saludos para todo ese pueblo de Dios. Ánimo en la fe. Y que Dios protege a cada vida. No sé de dónde es, pero no desconfiamos de Dios, hermano. Dios es vida y eficaz. Dice muchas bendiciones. Saludos a ministerio. Dice muchas gracias. Nos encontramos aquí en el caserío Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos, Guatemala. En la casa de nuestro hermano Emilio Pérez Macario. Dice nuestro hermano Santos Domingo, Tierra del Café, donde es amigo. En la casa de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, desde el caserío Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos. A Flori Sánchez, soy Florinda Sánchez, viendo en Ical, Colotenango. Muchas gracias a nuestra hermana que nos estén visualizando desde Colotenango. Saludos cordiales para cada uno de ustedes.
a González Liliana, donde Edis nos encontramos aquí en el caserío Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos, en la casa de habitación de nuestro hermano Emilio Pérez Macari. Muchas gracias. Compártala, compártala, nuestro hermano Florinda Sánchez y González Liliana. Compártala nuestra transmisión para que también puedan visualizar tus amigas y tus amigos y tus hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias a Pérez Ambrosio, saludos desde Washington. Bendiciones para todos, muchas gracias. Saludos cordiales. Muchas gracias a Pérez Ambrosio por compartir nuestra transmisión. Abajito dale a compartir para que también tus amigos lo puedan visualizar. Muchas gracias.
gracias a Aníbal Tomás de León. Dice, saludos al director del grupo Sembradores de la Fe, el hermano Abimael. Dice, muchas gracias. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Nuestro hermano Aníbal Tomás de León nos saluda desde la Unión Americana. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Queremos saludar a nuestra hermana Flori Sánchez. Dice, disculpe hermano, no sé si el ministerio que puede complacer con alabanza, hay situaciones difíciles de entender para complacer a la familia de ese hogar. Está escuchando, según escuché que el esposo... Dice, el esposo, yo sé que Dios es grande, el que puede cambiar vida. Muchas gracias. Vamos a tratar la manera, pero está un poquito muy ocupados. Muchas gracias a Gumer González. Dice, buena transmisión, amigo. Un favor, dice, pásala mis saludos a los grupos. Son mis primos. Bendiciones. Ey, así son, muchas gracias. Saludos al hermano Gumer González. Saludos para cada uno de ustedes. Dice. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. A los 50 personas que hoy nos están visualizando a través de nuestra plataforma digital Producciones Edén. Muchas gracias. Vamos a seguir deleitando más con las alabanzas que hoy nuestra hermana hoy está enfrente para... con cada uno de ustedes. Saludos cordiales, vaya compartiendo también nuestra transmisión en esta hora de la noche. Saludos a Celso Godínez López, dice, saludo a mi prima Cristanta, dice Godínez, y su esposo Emilio Pérez. Muchas gracias. Nos encontramos aquí cerquitita del corazón de Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Pertenecemos de la iglesia Jesús Luz del Mundo, Concepción, Tutuapa. Muchas gracias por compartir. Hermano Celso, ¿puedo compartir nuestra transmisión en esta hora de la noche? Thank you.
Mi Dios, yo te amo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Benito Pérez, dice, excelente transmisión aquí visualizando en Memphis, Tennessee. Dios los bendiga, los hermanos están de fiesta con todos, muchas gracias. Muchas gracias a Horacio. Horacio Godínez López dice, saludos a mi prima Crisanta Godínez, dice, y su esposa Emilio. Gracias. Horacio López dice, excelente transmisión, dice, saludos desde Stuart, Florida. Muchas gracias. Compártala, compártala nuestra transmisión a esta hora de la noche.
muchas gracias a Mari López. Saludos, saludos, dice en Lake Worth, Florida. Muchas gracias, saludos cordiales. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión en esta hora de la noche. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Queremos agradecer a nuestra hermana Mari López por compartir nuestra transmisión a esta hora de la noche. Muchas gracias a Natividad Hernández por nos regalarnos un like. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión a esta hora de la noche. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias a Rodrigo Sales, saludos hermanas aquí, viendo desde Cancún, México, y saludos cordiales. Muchas gracias a nuestros estimados seguidores desde Cancún, México. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión en esta hora de la noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, saludos cordiales a nuestra hermana Mariana Pérez, que nos visualiza desde Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias, saludos familia, muchas bendiciones, muchas gracias. A Bryson Díaz, bendiciones hermanos, adelante con Cristo, muchas gracias. Bendiciones, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, compártala. Nuestra transmisión, abajito de donde usted está visualizando, dile, dale compartir, compártela, muchas gracias, buenas noches a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Pues, hermanas, majestad, hermana Tevita, hermanas, date tal como Dios, hermano. Muchas gracias a José Matías, hola, ¿cómo estás? Es muy bien, gracias a Dios. Por la gracia de nuestro buen Dios, aquí nos encontramos en la casa de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, llevándole la transmisión, dándole las gracias a Dios, a una casa nueva para nuestro hermano. Muchas gracias, dice Delmar Aguilar. ¿Dónde es hermano? Dicen que nos encontramos con nuestra, en la casa de nuestro hermano, dándole acciones de gracias a una nueva casa de nuestro hermano. Muchas gracias a Milcar Méndez, dice una animación a la familia, según escucho en la transmisión que es esposo de la hermana, está caído, pero no temas hermana, y si yo sé que de la hermana que está caído, pero no temas, dice hermana, yo sé que Dios es grande, te puede cambiar vida, hay que orar muchas por la vida. Muchas gracias, hermano. A Bruno López, un saludo a mi gran amigo, a mi Emilio, dice muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, saludos cordiales a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Bruno López, visualizando en Estas Mujeres. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y sugiero que usted pueda compartir nuestra transmisión en esta hora de la noche. Sigamos adelante. Ahora tengo gozo de cantar un coro. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias a José Matías. Dice, hola hermano, con un, dice, muchas gracias a los corazones acá donde estés. Aníbal Tomás de León, dice, bendiciones a mi mamá. Bacana, muchas gracias, mi hermano. Ese es todo. Bendiciones a tu mami. Muchas gracias a su hermano Aníbal, que vaya compartiendo nuestra transmisión. Me da mucho gusto que usted está compartiendo nuestra transmisión a esta hora de la noche y también visualizando a tu mamá participando para nuestro gran Padre Celestial Dios. Muchas gracias a Jordani Pérez, bendiciones hermanos, y muchas gracias a Jorge Pérez. Saludos a toda mi familia que están de fiesta con Jesús. Saludos y a todos los hermanos, muchas gracias. Saludos corazón con ustedes.
Muchas gracias a Rudy Aguilar, dice a Rudy Aguilar. Dice saludos aquí visualizando desde Tennessee, en la Unión Americana. Saludos cordiales acá donde ustedes. A Jorge Pérez, muy buena transmisión, primo, dice, muchas gracias, primo. Aquí estamos llevando nuestra transmisión con cada uno de ustedes. Saludos cordiales a donde quiera que usted nos esté visualizando, mi hermano. Dice José Matías, aquí viendo Santa Cruz Varías. Muchas gracias, mi hermano, desde Santa Cruz Varías. A Freddy Pérez González, saludos a todos, dice, buena, ustedes, bendiciones, tío, dice, saludos a mi tío Emilio Pérez, muchas gracias. A Estrella de Mejía Pérez, bendiciones a todos, Dios, los hermanos y hermanas, muchas gracias. A Rudy Aguilar, dice, ¿dónde es, hermano? ¿En qué parte? Nos encontramos aquí en la casa de habitación de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, Caserío Trampa del Coyote Concepción, Tutuapa, San Marcos. O Yorbani Pérez, saludos hermanos y bendiciones. Yo estoy viendo aquí en San Francisco, California. Saludos, saludos a todos nuestros seguidores que hoy se encuentran. A Jorge Pérez, saludos especialmente a mi madrecita linda, eso. Estamos a tiempo de felicitar a nuestras madrecitas. Nos encontramos en mes de mayo para darle un abrazo. Manda sus florecitas, ya que ellas nos dieron la vida, nos dieron de crecer un nuevo ser para darle las gracias a ellas. Muchas gracias, ¿verdad? Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Ros Stephanie Vázquez, saludos, hermano, dice, del Ministerio de Alabanza, muchas gracias.
muchas gracias a Valdo Puy, dice buenas noches, bendiciones. Muchísimas gracias, saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias a Hernán Ramírez Pérez. Buena transmisión, bendiciones a los hermanos. Muchas bendiciones a todos. Aquí descansando después de un día del trabajo. Muchas gracias, hermano. Gracias, muchas gracias a todos los que hoy se están reportando con nosotros a través de nuestra plataforma digital Producciones Edén. De esta forma llevamos nuestra misión con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vamos a dejar el audio local en esta oportunidad. Gloria al Señor, aleluya. Amados hermanos, nos usamos con las alabanzas, amén. Gloria a Dios, otro tiempo, amados hermanos, tiempo de su familia, amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, Paraguay, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Bueno, no hay, amados hermanos, y ya voy a dejar el tiempo con el ministerio de alabanza. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar al ministerio de alabanza? Gloria al Señor, aleluya. Palmas al Rey de Reyes, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Así que estamos gozando la presencia del Señor, amén. Ya se cansaron, ¿no, verdad? Gloria a Dios, hemos venido con un propósito dispuesto para poder honrar y bendecir el nombre del Señor, amén. ¿Cuánto quiere seguir cantando? Gloria a Dios, aleluya, es una bendición del Señor, ¿verdad? Muchas gracias a Sandy Ramírez, bendiciones a todos los hermanos y saludos a todos, la familia Pérez, dice, y a mí, saludo a mi mamita, dice Crisanta Pérez, muchas gracias, saludos cordiales a cada uno de ustedes. Nos encontramos aquí con la familia Pérez Macario, desde el caserío Trampa del Coyote, de Concepción, Tuapa, San Marcos. Muchas gracias a Otito Vázquez, dice saludos a la distancia, aquí estamos visualizando desde Atlanta, Georgia. Muchas gracias. Para disfrutar, gracias al Señor por este hogar, amén. Así es el tema de este canto. Muchas gracias a Díaz Pérez Edmundo. Saludos desde Memphis, Tennessee. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros seguidores que hoy se encuentran con nosotros apartando su tiempo para podernos visualizar desde nuestra plataforma digital Producciones Edén. Muchas gracias a Henry Hernández, dice saludos a todos hermanos aquí viendo en Comitán de Domínguez, Chiapas.
muchas gracias. A Luzbeth Ortiz, buena transmisión aquí visualizando a esa mujer, dice bendiciones para todos los hermanos, saludos en especial al Producciones ED. muchas gracias quienes hoy nos estén saludando, al personal de Producciones ED. Por supuesto, estamos a su servicio para poderles llevar la transmisión con cada uno de ustedes. Somos Producciones ED. Comuníquese con nosotros a través de nuestra plataforma de WhatsApp 58 67 11 32. Con muchísimo gusto estaremos atendiendo. A Fátima Pérez, excelente acción, hermano, Dios bendiga, ánimo, adelante. Muchas gracias que nos esté visualizando aquí cerquitita de Trampa del Coyote. Muchas gracias, hermana. A Celestino Pérez Vázquez, saludos, muchas gracias. Gracias a Brian Sánchez, muchas bendiciones, mi hermano aquí, bien de Florida, muchas gracias. A Marco Marcos, a Batalay Roblero, muy buena transmisión, les un saludo a mi primo Luz Miguel Ortiz. Muchas gracias, saludos a cada uno de ustedes, a la familia Ortiz, que hoy nos está visualizando a través de nuestra plataforma digital Producciones Edén. Muchas gracias a Fidel, a nuestro hermano Fidel Anastasio. Bendiciones, hermano, hermanas, saludos a todos, atentamente, Fidel, muchas gracias, hermano. Y a todos nuestros seguidores, muchas gracias, que vaya compartiendo también nuestra transmisión en esta hora de la noche. Estaba muy agradecido con el Señor. El otro canto que dice: levanto mis manos.
Muchas gracias, acá donde estés. Queremos hacer una pregunta. ¿Cómo está llegando nuestro audio? Con cada uno de ustedes esperando a que hoy alguien pueda escribir. ¿Cómo está llegando nuestro audio? Muchas gracias por darnos informar de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Maco. Dice el audio que está al 100. Dice muchas gracias. A Jair Hernández, stop. Bien, dice. Escucho muy bien, hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. A Gustavo R. Díaz. Se escucha perfecto, hermano. Muchas gracias. A Rolando Godínez, excelente, muchas gracias. Aníbal Tomás, excelente audio, muchas gracias. Luz B. Ortiz dice muy buena muy bueno el audio, dice hermano, saludos hermano Emilio Pérez y a mi primo Delfilio conmigo, y muchas gracias. A Priscila Ramírez Ambrosa, buena transmisión, saludos aquí, Emilio Pérez, excelente. El audio viendo en Playa del Carmen, saludos César Pérez. Muchas gracias, de verdad, agradeciendo con cada uno de ustedes. A Rolando Godínez en todo ese hermano, y saludos acá viendo en Virginia, desde Estados Unidos, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Gracias a Ariel Hernández, buena transmisión, muchas gracias. Nuestro hermano Rolando Godínez nos está haciendo la pregunta en dónde es, con la casa de habitación. Nuestro hermano Emilio Pérez Macario desde el caserío Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Muchas gracias por los saludos. Thank you.
Muchas gracias a Argüey Hernández, dice, ¿dónde es? Aquí viendo desde Memphis, Tennessee, Estados Unidos. En la casa Acción de Gracia, en la casa de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, desde Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Así deje tiempo con mi hermano que está coordinando nuestro servicio en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos cantaron, amados hermanos? Gloria al Señor, hemos cantado delante de la presencia del Señor en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Así, amados hermanos. Y ya vamos a entrar en otro tema, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor, ¿cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Amén, gloria al Señor. Amados hermanos, pónganse de pie todos y vamos a cantar. Viene ya la palabra del Señor en esta noche, gloria al Señor, aleluya. Muchas gracias a nuestra hermana Fátima Pérez, excelente trabajo, hermano, bendiciones, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por sus comentarios para Producciones Edén, para avisarles que el día de mañana estaremos desde San Ramón, La Montañita, La Libertad, Huehuetenango, estaremos transmitiendo para que usted también esté al pendiente de nuestra transmisión. Muchas gracias. Dice Iglesia Católica Tictucabe. Bendiciones, hermanos. Sigan adelante. Buena transmisión. Muchas gracias, nuestra hermana Iglesia Católica Tictucabe. Muchas gracias por estar con nosotros uniendo, llevándoles bendiciones a nuestro Padre Celestial. Buenas noches a nombre de Producciones Edén, a todos nuestros seguidores que hoy se encuentran con nosotros conectados. A nuestro hermano Eligio Pérez, que nos está visualizando desde Cancún, México. Saludos a toda la familia Pérez, especial para mi primo Emilio, dice Emilio Pérez, aquí visualizando desde Islas Mujeres, Cancún, México. Saludos cordiales, ¿cómo vamos, mi estimado hermano Eligio? ¿Cómo vamos con la venta de pan? Bendiciones, echarle ganas en todo porque es nuestra bendición para cada uno de ustedes.
al Rey de Reyes, amados hermanos. Pongamos atención a la palabra del Señor, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y así ya le voy a dejar el tiempo con el siervo que nos va a impartir la palabra en medio nuestro en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, estamos alegres, hermanos, hermana. Gloria a Jesús, aleluya, qué bueno. Estamos de fiesta en esta linda noche. Que Dios les bendiga a cada uno de nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Dios le bendiga a mi hermano que está transmitiendo en medio de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya, bendiciones, mi hermano. Qué buena verdad, y siempre aquí estamos de fiesta ante la presencia del Señor. Siempre, amados hermanos, les saluden el amor de Dios. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, pues yo dije que no pudiera llegar todos nuestros hermanos y las hermanas. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Saber qué es lo que queremos, ¿verdad? Cuando Jalnok, pues no es verdad, amados hermanos, amada hermana. Y cuando Jametí Jalnok, pues Dios. Entonces, amados hermanos, por la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí. Siempre Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios está en todo lugar, amados hermanos, amada hermana. Así que bendiciones en esta linda noche. Bueno, pues que Dios le bendiga la vida de mi hermano Emilio y la vida de mi hermana Cresanta. Es una grande bendición parte de Dios, que ellas, verdad, están pero muy, muy agradecidas delante del Señor, que siempre ellas están dando gracias a Dios. ¿Sabes, amadas hermanas, por qué? Dijeron los hermanos, mis hermanos, vénganse conmigo, van a dar acción de gracias a Dios. ¡Qué bueno es esta verdad! Dios, monja, es de verdad. A mis hermanos y hermanas, yo dije, cuando además, Dios, con bendición te que, más pan Dios, jamás pan Dios, carro, más pan Dios, todos. Amados hermanos, dice, pan chonte de Dietma. Entonces, por eso la vida de mi hermano Emilio, en la vida de mi hermana Cresanta, y otras familias más, pues yo dije, en pues lo con jamás anches de verdad. Yo dije, ellos tuvieran propósito delante de Dios. Yo dije que ellos han tenido una palabra, ¿verdad? ¿Cómo para poder edificar una casa, de verdad? El jet con hachet, amadas hermanas. Muy bien, entonces que Dios le bendiga a nuestros hermanos en esta linda noche. Bueno, amadas hermanos, tal vez, ¿verdad? Saber por qué será cuando estamos en la fiesta espiritualmente, pues a veces, ¿verdad? Apenas llevamos una hora, dos horas, tres horas, ¿verdad? Pero cuando la fiesta que es del mundo, es así, amados hermanos. ¡Ah! ¡Cuánta gente más trucana, fluye, amados en gracias, hermanos! ¡Ne! Pues, calma, chulches, de verdad, amados hermanos. Sí, hemos dicho, de verdad, pero nosotros con lo poco que estamos, venimos con toda nuestra corazón. Dios le bendiga a nuestros hermanos, ministerio de alabanza, sembradores de la fe. Así que bendiciones en esta linda noche. Bueno, amado hermano, amada hermana, vamos a ver el mensaje de Dios. Yo soy un portavoz nada más de la palabra. El que va a hablar en medio de nosotros, amados hermanos, es la palabra de nuestro Dios que está aquí en la Biblia. Así que bendiciones, abro sus Biblias. Vamos a leer la palabra. Bueno, yo di como chichi, hermana, afuera, ¿verdad? Hermano Emilio, mi hermana Cresanta, pero que tu familia, ¿verdad? Que diga que a tu cual, que a tu mel, a tu chah, los ancmandios, ¿cuántos ancmandios? Ah, ¿verdad? Pues sabemos, amados hermanos, que el hermano, cuando él, ¿verdad?, está allá por Cancún, pues siempre estamos orando por la vida de ellas, hermanas, no tiene a Dios, a tu familia. Hace poco día tuvimos unas oraciones de cumpleaños aquí en este hogar. Pues hemos comido pasteles, ¿verdad? Hace poco día, amadas hermanas, siempre los hermanos siempre dan gracias a Dios. Pablo dice su palabra, dadle gracias en todo, porque todo es la voluntad de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Leemos la palabra, abre sus Biblias. Chacamatiokman Dios, amadas hermanos. En el libro de Jeremías, vamos a leer dos versos de la palabra. Gloria a Jesús, aleluya.
Tal vez se me ha leído varias veces, pero así, amados hermanos, bendiciones en esta linda noche. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Jeremías, amados hermanos, amada hermana, leemos la palabra, gloria a Jesús, aleluya. Jeremías, capítulo 29, gloria al Señor. Bueno, pues los hermanos, las hermanas, los que pudieran traer sus Biblias, pues que haga favor, abrir sus Biblias. Y los que no pudieran, ¿verdad? Quien sea, alguien, hermana, que no puede leer, pero ponemos atención de la palabra. Vamos a leer dos versos de la palabra. En el libro de Jeremías, con su capítulo 29, amados hermanos, amada hermana, gloria a Dios. Amacanete George, confirmarnos un amén. Catemina, cheve, chachonte, amados hermanos, hay tiempo para nosotros, ¿verdad? Jeremías, capítulo 29. Muy bien. Vamos a leer, dice la palabra así, en el verso 5 al 6. Honrándole al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra en el verso 5. Edificar casas y habitarles, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Verso 6. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas. Para que tenga hijo e hija. Y multiplicaos ahí y no os disminuías. Oremos ante la presencia de Dios en esta linda noche. Eterno Dios que vive para siempre con nosotros en esta linda hora de la noche. Padre, lo agradezca por esta palabra, mi Dios eterno. Padre, lo agradezca por esta palabra de bendición. Padre, lo agradezca por esta palabra de vida, aleluya. ¡Ay, Espíritu Santo! Gracias, Señor, en esta linda noche, mi Padre. Gracias, mira la vida de mi hermano Emilio, en la vida de mi hermana Cresanta, Dios mío, dando gracia delante de ti, mi Padre. Ellos han formado un hogar de bendición dentro de la familia. Gracias, mi Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta linda noche, mi Dios. Hay poder en tu nombre, Padre. Aleluya, Dios eterno. Declaramos bendiciones en esta noche. Siempre baja la poderosa mano tuya, Padre. Está la vida de mis hermanos en esta linda noche, Dios mío. Le pedimos en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Bendice la vida de mis hermanos, los que están viendo, Señor eterno, allá por otros países, los que están viendo a través de esa transmisión, Edén. Padre, pongo tu mano por esos, Padre, mis hermanos, que tú le bendiga, mi Dios. Declaramos por unas bendiciones, Padre, y necesitamos de tu presencia, Dios, en esta linda hora de la noche. Ahora voy a compartir esta linda palabra en medio de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Aleluya, mi Padre. Te declaramos en el nombre de Jesús de la gloria. Hay poder en tu nombre, mi Padre. Amén, Jesús. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Hermanos y hermanas, hablando a bajar tema, edifiquemos vuestras casas. Amén, hermanos. Qué buena verdad. Dios le bendiga la vida de mi hermano Emilio y la vida de mi hermana Cresanta. En primer lugar, la Biblia nos habla, dice así, en este verso 5, amados hermanos. Edificad casas y habitadles y plantad huertos y comer del fruto de ellos.
Muy bien. Qué bueno. ¿Me van con James Harbers? ¿Me van con Ja, verdad? Entonces hay un orden sobre nosotros, un ley sobre nosotros, que la Biblia dice edificar casas en Yam Chaya, en Yam Chaya. Ahí estamos, amadas hermanas. Edificar casas en Yam Chaya y habitarles y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Hermanas y hermanas, cuando hagan un jal, cuando me coten un jal, un jal, un jal, así te llegan las hermanas, hermanas. Ajá, verdad, verdad, que hay ojo, más que idea. Tenía el jal, un jal, maté, un pichach, pero cuando un jal, tú eches de verdad. Por eso la Biblia dice: el de pecar casas y habitarles y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Después, ¿qué más? Mabán Jairi, ¿verdad? La vida de mi hermana Emilia, la vida de mi hermana Crisante, esta pareja, machillola de conscripción. Mantén con Jairi, hermana, ¿verdad? Mantén con Jairi, no sé cómo hablan los hermanos, no sé cómo hablan, no sé cómo hablan mi hermana, o mi hermano, a la esposa. Yo digo que mi amor, o no sé cómo hablo, ¿verdad? Hay diferentes. Cuando era un hache, de verdad. Yo digo, ¿sabes usted, hermano? Cuando ama hermana Emilia, te digo, cuando era un hache, ¿verdad? ¿Qué dirá usted, más, hermano? Yo te levanto, cuando era un hache, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo están las hermanas, más hermanos? Ah, chiquijan, ¿cómo están? Cuando hermanos y hermanas, cuando ni a mí, ni tal, pero ya, cuando era un hache, ¿de verdad? Ahí estamos, amados hermanos. Ahora dice la palabra: Mazemán, Jabón, Jalma, Cotel, Jun, Jalo, Pichin, Jun, Hachis, de verdad, os tesen, Tot Hachis, amados hermanos. ¿Al qué aún cuantes, Jun, Ja? ¿Se te Juan? ¿Al qué aún cuantes, Jun, Ja? ¿Ajatat, Mazemán, Dios, de qué? Hermanas y hermanas, Joyola de Jun. Después de que se encaje, versículo casas, ahí estamos, y habitarles ahí, tu hogar, hay un cuarto, otro cuarto, son dos cuartos aquí, hay otra casa más grande aquí, dice el hermano. Entonces es decirle, hay tres casas, así me entienden, verdad, ahí está la primera, ahí está la segunda, ahí está la tercera, verdad, ahí estamos, amadas hermanas. Pero yo le voy a preguntar, Chancano con Gel, su chica hermana, o le voy a preguntar una pregunta a ellas. Hoy sí, en primer lugar es en el verso 5 que estamos, amadas hermanas. Más en pan, ja, con Gel, atenta, tu clan, hermana cristiana, cuantelta, unto, cabal, flor, colja, cueles, agual, tuitja, cueles, jongue, naranja, tuitja, cueles, jongue, lima, tuitja. Pero el que sabe, amados hermanos, con huentes, en verdad, allí le va a sembrar naranja, allí le va a sembrar lima, allí va a sembrar café o flores, allí va a sembrarle. Si mi hermana va a sembrar una mata de naranja, cuando la naranja va a crecer, él le va a dar fruta, la va a comer. Por eso dice la palabra así, por eso dice la Biblia, amados hermanos, edificar casas y habitarles y plantar huertos y comer del fruto de ellas. Chaguanza, más hermanos, chaya, chaguanza, aguanta, jolja. Qué lindo, ¿verdad, amados hermanos? Todo estoy viendo. At flor tu chauxlal, at naranja, at lima, amados hermanos, hasta at jamanga, que coagüet, jolja, ¿verdad? Entonces ya, más hermanos, un lugar, ahora uno empieza a trabajar, dice el verso 5. Ahora en el verso 6. A ver, ¿para cuándo le va a hacer mi hermano Emilio? Hay una propuesta, hermanos. Ahora, ¿qué más? Ahora, en Chachsan, Dios. Leemos la palabra en el verso 6. La Biblia dice en el verso 6.
casaos. Ahí está, ponte ahí. ¿Qué dice la Biblia más, hermanos? Casaos, es verdad. Shemohei, es verdad, más, hermanos. Ahora, ¿para cuándo va a casarme, hermano? ¿Y más que qué viene más? Ah, qué buena más, hermanos. ¿Engendrar qué? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia más, hermanas? Engendrar hijos e hijas. Ah, qué lindo, ¿verdad? Va. Enseguida más, ¿qué dice? La Biblia está más en el verso 6. Así dice la palabra, amados hermanos, amada hermana. Dice la Biblia así: dad mujeres a vosotros, a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tenga hijos e hijas. Ahí estamos, amados hermanos. Bueno, cuando el hermano, hermano, vamos a hacer una casa grande, dice, ¿verdad? Vamos a tener dos cuartos. Al quexo con arca baja, hermanos. Al quexo con arca, cuarto, lo que ve. Si llegó alguien, mira. Si toca mi Biblia, por eso, amados hermanos. Amante de Dios, cuando él haya, de verdad. Niegle cuando él haya. Capcha agua, agua, tronja. O si ni pela de desagüe. O estoja. Amados hermanos, amados hermanos. Si mujer, vale. Ahí estamos. Echaga su cuares. Hermanos y hermanas. Formar un hogar, tener esposa. Formar un hogar, tener hijo. Tener hijas. Hace chulgerjí. Chulgerjí, amados hermanos. Entonces, ¿sabe una cosa, amada hermana? A tronchirme, se mancho, coxal, ponte, coxal, mandios. Mantel, jun, jay, amados, de verdad. A tronch, cuarchelun. El chiste, hermano Emilio, caña, ashi, pero sin duda que sí, aja, ¿verdad? A tronch, cuarchelun, o maquetes. Hacen cuarto, de repente, con el hip azul, hacen que el hip hasta halúes. De repente, matul con clip, hacen que el clip, halúes. Son tres casas, man. Por eso ahí está, así dice la Biblia. Yo no lo digo, así dice la Biblia. Ahora estoy explicando a ustedes, mis hermanos y mis hermanas. De repente, que pronto, cuando matulcanes, bueno, hoy en el tiempo, de repente, mi hermana está desviada de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Jesús, todo tiene su tiempo. Ahí estamos, amadas hermanas. Todo tiene su tiempo. Cuando Dios le va a levantar al hombre, cuando Dios le va a tocar el corazón del hombre, en un momento a otro, cuando mi hermana Emilia va a decirle, ahora que es santa, vamos a salir. Muchas gracias a Liliana Mari González Pérez, dice, bendiciones, hermanos. Muchas gracias por darnos un like. Pedro Godínez, muchas gracias por visualizarnos de nuestra plataforma digital Producciones Edén. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos de ahí y no os disminuyas. No, hermanos, hermanos. Habla, parece, ahora más, hoy en el tiempo que estamos haciendo, ¿verdad? Más, más, ¿verdad? Aquí se me ha hecho un chate, coge el pinín, ¿verdad? Che, hice ¿verdad? Amados hermanos, amadas hermanas, qué bueno, ¿verdad? En saque grupo, ¿verdad? En saque que ¿verdad, amados hermanos? Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Cuántas hermanas que no se alegre de tener casa? ¿Cuántas hermanas que no se alegre de tener un carro? ¿Cuántas hermanas no se alegre de tener terreno? ¿Cuántas hermanas no se pueda alegrar, amadas hermanas, tener otra casa más? Todos queremos tener, ¿verdad? ¿Quién no se alegra? Todos nosotros estamos alegres, queremos tener casas, queremos tener terreno, a carro, todas, amadas hermanas, amadas hermanas. Entonces, por eso la Biblia dice, amados hermanos y amadas hermanas, no
cosa, ¿ja? De repente tienes coach, de repente te ha dado, ¿ja? Pero es macho, mamá, es macho, mamá, yo, mamá. Chata, juar, churja, clip, churja, jee. Ahí estamos, amadas hermanas. Pero ya no, ¿cuál, papá, no, ja? Haz mi cuarto, haz mi cuarto, haz mi cuarto, haz mi cuarto, haz mi cuarto. Muchísimas gracias, saludos cordiales a mi estimado Artemio Jacobo Macario, que él también nos esté visualizando desde Cancún, Quintana Roo, México. Saludos cordiales, ánimo, vamos con todo mi estimado hermano. Así es entonces, saludos cordiales a todos nuestros seguidores que hoy nos estén visualizando a través de su móvil, celular, computadora o bien sea tablet. Muchísimas gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Amados hermanos, gloria a Jesús, aleluya. En el verso 14 dice la Biblia así: gloria a Dios, aleluya. Cuando los hermanos que han pedido algo ante la presencia de Dios, y seré hallado por vosotras, dice Jehová, y haré volver a vuestras cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojaré, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ustedes han buscado la presencia de Dios. Macote que checa, amadas hermanas, ma. Machacane cheye. Antes de verdad. Están viendo la bendición de Dios. Están recibiendo la bendición de Dios. Acérquese más delante de Dios, mis hermanos. Hermano Emilio, yo te apoyo en el amor de Cristo. Pronto hágate reconcilio. Cristo te ama. Cristo te quiere. Él te ama tu vida. Gracias a Dios que Él tiene la vida. Te apoyo en el amor de Dios. Pronto va a ser tu reconcilio, mi amada hermano. Este verso 6 que hemos leído, que se yo, pronto vas a hacer eso, amadas hermanos, amada hermana. Por eso la Biblia dice, tener casas, busquemos la presencia de Dios. Dice la Biblia, y Jesús dio la palabra a sus discípulos. Leemos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 11, amadas hermanos. Marcos, capítulo 11, que dice la Biblia. Marcos capítulo 11, gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 11, busque despacio allí y leemos juntamente conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 11, gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra así,
Gloria a Jesús, aleluya. Marcos capítulo 11. Leemos allá, gloria a Dios, aleluya. En el verso 24 dice la palabra así, un verso de la palabra. Jesús dice en su palabra, y es ustedes que ha hecho delante de Dios. Todo el que pida algo, bendiciones, parte de Dios, Él proveerá. Dice la Biblia así, capítulo 11 de Marcos, en el verso 24, dice la palabra. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibéis y os vendrá. Ahí estamos. ¿Ustedes han pedido algo con Dios? Usted, mi hermana Cresanta, oran a Dios de ella. Usted, mi hermana, hermano Emilio, oran a Dios de ella. Maritjande, man Dios. Guajahuayan, japer, atzanjalu, guaja Dios. Atzanjalu, jana Dios de huella. Jamasaja, tu jalu. Jamacanete, puerca madres hermanos. Jamacanete, puerto germán, es de verdad. Yo no voy a Cancún, es de verdad. Qué bendiciones, amada hermana, amada hermana. Por eso la bendición de Dios viene sobre nuestra vida. La bendición de Dios ahí está con nosotros. Solamente si usted, verdad, se acerque más a Dios, Él proveerá grandes cosas por sus vidas. La Biblia dice, amada, Jesús dice en su palabra, que me leíde esta linda palabra, amadas hermanas. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Viene la bendición si tú clamas delante de Dios. Viene la bendición. De repente, con un tiempo, va a decir, hermana, voy a repetir la casa. Voy a dar pisos, ¿verdad? ¿A poco Dios te puede darle? Él puede darle. Hay que orarle, hay que pedir algo, hermanos, amada hermana, amada hermana. Busque la presencia de Dios a través de la oración y Él te va a responderle. Dios no es igual con nosotros. Dios dará todas las bendiciones en nuestra vida. Así pedimos, amadas hermanas. Parece que buena, ¿verdad? Buscar la presencia del Señor. Qué buena, amadas hermanas, orar ante la presencia de Dios. Para mí es una gran privilegio de poder buscar la presencia de Dios, orar delante de Dios, amados hermanos. Entonces, ¿verdad? La vida de mi hermana Cresanta, de repente, ¿verdad? Cuando usted aún, aquí te ciclan, hermanos, aquí te desvela más, de repente ya más están che, amadas hermanas, amada hermana, de repente, ¿verdad? Más de chimes, ¿verdad? A ver, Jacobal Paclu dice, ¿verdad? Es que mi Dios proveerá las bendiciones. Él multiplica las bendiciones en sus manos. La Biblia dice Dios en su palabra. Mí es el oro, y mí es la plata. Todo el que pidiera en mi nombre, creyente, lo vas a recibir. Lo que ustedes piden de mí, yo los voy a dar, dice Jesús. Qué bueno, amadas hermanas, todo aquel que pide recibe, el que busca haya, el que llama se labrará. Es que, amadas hermanas, hay momentos nosotros no pedimos, ¿verdad? Si el hombre pida, Dios te va a dar. Pero si no pedimos, tampoco el Señor no le puede dar porque no le pedimos, ¿verdad? Así que bendiciones, hermano Emilio, la vida de mi hermana Cresanta, la vida de la otra familia, la vida de la mamá, ahí está con nosotros. ¡Qué bendiciones, verdad! La vida de mi hermano Jorge, él no está, ¿verdad? Echando la vida. Yo quiero ver hombre prosperado, hombre bendecido, parte de nuestro Dios, amados hermanos. Todos queremos bendiciones, amadas hermanas. ¿Cuántas, mis hermanas, que no quieren bendiciones? Todos queremos las bendiciones de Dios. Entonces, por eso, la Biblia nos habla solamente pedir algo ante la presencia de Dios. Si tú amas a Dios, viene la bendición. Si usted quiere comprar terreno, Dios proveerá, amadas hermanas. Pero hay que buscar la presencia del Señor. Él te va a dar grandes cosas por tu vida. Así que bendiciones. El último leído vamos a leer en el libro de Hebreos. Dice la Biblia así, amada hermana, amada hermano. En el libro de Hebreos, con su capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos, amadas hermanos.
también man Dios a un clan con a un amadas hermanas. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Hebreos, capítulo 3, discúlpenme. Capítulo 3 de Hebreos. Gloria a Dios, aleluya. Un verso de la palabra. La Biblia dice, gloria a Jesús, aleluya. Hebreos capítulo 3, amados hermanos, amados hermanos. Vamos a leer, gloria a Jesús, aleluya. Acreche Hebreos, amados hermanos, chacleros juntos. Qué buena verdad. Grandes cosas hace Dios con nosotros. Dice la palabra, Hebreos capítulo 3. En el verso 4. Leemos un verso de la palabra, dice así. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahí estamos, amadas hermanas. ¿Ah? Yo digo que amadas hermanas. Porque toda casa es hecha por alguno. Dios ha dado la sabiduría. El que ha hecho la casa, el constructor dice verdad, albañil dice verdad. ¿Cómo se habla, amadas hermanas? Dios ha dado el conocimiento del hombre. Dios ha dado la sabiduría como la vida de Salomón edificaba casas, templos, ¿verdad? Entonces por eso la Biblia dice, apóstol Pablo habló a los hebreos, la palabra nos habla, amados hermanos, amada hermana, porque toda casa es hecha por alguna, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hermanas y hermanas, jala inchite chapin, pero aman Dios, en Dios luna, snap jal ton Dios, amados hermanos. Toda un ton Dios, jalap, me la iba a toa un tachtun knap, jal del stip, sino ton tipo mal, aman Dios, amados hermanos. Entonces, Dios le bendiga, mi hermano Emilio. Dice mi hermana que pronto ya vas a ir otra vez a luchar la vida. Hermana Cresanta, Sherjón de Tuclán, Nana Dios de Chimilla, Nana Dios de Chimilla, amados hermanos, Onge Cheque de Chimilla, y así te vas a recibir bendiciones parte de Dios. Cheque yo Kman Hanta Koflap, acto tu la bendición, Hanta Igual Sol, mi tía bendición, Haatu te junto a Tio Pon. Ahí viene la bendición, amadas hermanas. Pero hasta más otro hijo del sol, no hay bendición, amadas hermanas. Nan Dios de Chimil, de repente mi hermana Emilia no se ha acercado bien ante la presencia de Dios. Aquí estamos para poder ayudar a través de la oración, mi hermano. Aquí estamos, hermana, para servir a Dios y a ustedes, amadas hermanos. Entonces, que Dios les bendiga. Bendiciones en esta linda noche. Hermanas y hermanas, vamos a orar, vamos a santificar la casa. Hermanos, vamos a santificar la casa. Nosotros venimos aquí, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, en esta linda noche. Vamos a empezar a orar, amadas hermanos, amada hermana. Bueno, pues Dios le bendiga, como hemos cantado cantos, ¿verdad? Que cantó el hermano director de este ministerio, amadas hermanos. Ese cante, ¿verdad?, que cantó mi hermano. Pues qué lindo, ¿verdad? Amados hermanos, siempre un hogar, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y aquí los cristianos, aquí están. Y este hogar, amados hermanos. Por ese, amada hermana, amada hermano, entonces es decirle que nosotros, ¿verdad? Que Dios le va a bendecir, le va a santificar. De repente, que llamo con Hadith, amados hermanos, pero bajo el permiso de Dios, vamos a ungir con aceite. Bueno, pues hay momentos, ¿verdad? Y esas personas donde trae la enseñanza, Salomón, aquí es tiempo. Hice ungir la casa de Dios, hace su propia casa también. Por eso, amados hermanos, amada hermana, entonces, qué buena verdad, amada hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Que seguir adelante. Vamos a orar ante la presencia del Señor. Primera, vamos a presentar o vamos a ungir la casa. Después voy a orar por la vida de ustedes, a mi esposa. Pues ella, ¿verdad?, me va a ayudar. Amados hermanos, amada hermana. Bueno, pues qué lindo, ¿verdad? Hemos cantado cantos, oraciones, ¿verdad? Así llevo un shofar, siempre toco, ¿verdad?, para poder ministrar al pueblo de Dios. Sí, amadas hermanas, para poder ministrarla,
para que Shofar, que siempre ahí el fuego del Espíritu Santo la haga ministrar a todos mis hermanos. Y esa es una significación, así dice la Biblia. Eso es, amados hermanos, es lo que llevamos, ¿verdad? El Shofar, para poder reprender todas las maldiciones. El Shofar, amados hermanos, para que el poder de Dios que caiga sobre el pueblo de Dios. El significado del Shofar como un trompete cuando Dios se lo da allá en los cielos. Así, amados hermanos, qué linda, ¿verdad? Por eso andamos con ese lindo Shofar que Dios me ha dado. Así que bendiciones. Ahora vamos a orar. Ella va a ungir mi esposa. Me va a ayudar a ungir la casa. A ver dónde me da el cable, ¿verdad? Gracias a Dios, yo digo el cable, ¿verdad? Aguanta. Entonces, siempre en el nombre del Señor, amada hermana, entonces qué lindo, ¿verdad? Vamos a orar ante la presencia de Dios. Yo voy a pasar adentro, amadas hermanos. Qué buena, ¿verdad? Yo aquí estoy, pero alegre y bendecida, parte del Señor, amadas hermanos. Por eso aparece nosotros venimos. Hay momentos que hay pesadilla, dicen los hermanos. Hay momentos, hay pesadilla, amadas hermanas, en la casa. Hay momentos, hermanos, hay mala sueña cuando el hermano, la hermana duerma. Por eso aparece, le vamos a reprender toda obra, maldiciones, todo cosas, amadas hermanos. Por eso yo he testificado, ¿verdad? Para que sirve, le toca el Shofar, ¿verdad? Así, amadas hermanos, son cuatro puntos, posiciones que lleva, como lo diga, para poder recibir las bendiciones o para poder derrotar todas las criaturas del mal espíritu, para que este hogar que quede bendecido, parte de Dios. Así, en esta linda tarde, vamos a orar ante la presencia de nuestro Dios. Primero, inclinemos nuestro rostro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Eterno Dios, que vive para siempre, en esta linda hora, Dios mío, yo vengo declarando en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la palabra, Dios mío. Gracias por esta linda hora, Dios eterno. Yo vengo en el nombre de Jesús orando aquí en este hogar por la vida de mi hermana Emilio, en la vida de mi hermana Cresanta, dando acciones de gracia delante de tu presencia, Padre, a través de la alabanza, mi Padre, a través de la alabanza, Dios eterno. Yo vengo declarando en el nombre de Jesús de Nazareno. Oh, Padre, te adoramos en esta linda hora. Declaramos por una vida de bendición y por una vida de poder, Padre. Ahora en este lindo momento, yo voy a empezarle de poder orar por la vida de mi hermano Emilio, en la vida de mi hermana Cresanta. Te declaramos en el nombre de Jesús de Nazareno, oh poderoso Rey de Israel, que vive de lo alto, oh poderoso Dios que vive con nosotros todos los días en nuestra vida, no porque somos grandes, y no porque lo podemos hacerle, no porque somos buenos, no, mi Padre, tú eres Dios bueno con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, oh Santo que vive, oh Santo que está con nosotros en esta linda noche. Ahora, Dios mío, le vamos a empezarle en el nombre de Dios eterno, en el nombre del Espíritu Santo de Dios, que la gloria, que la honra, que la alabanza a ti, mi Padre, en esta linda hora de la noche, mi Dios, empieza a orar, que yo voy a empezar a ministrarle este lindo hogar, de tocar este lindo lugar. Sí, Señor, sí, mi Padre, sí, eterno Dios, Señor, en esta noche, Padre, empezamos, Señor, a santificar este lugar, mi Dios amado. Toda basura del enemigo, que le echamos fuera, Señor,
enemigo. Derrotamos toda basura del diablo. Será derrotado todas cadenas. El enemigo, el fuego del Espíritu Santo está cayendo en este bello lugar. Sí, Señor. Sí, mi Padre. Sí, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos todo libre. Libre, libre, Señor. Este lugar, Padre bendito, hay poder en la unción, en el Espíritu de Dios. Santo, Santo Dios, Santo mi Padre, al sonar este shofar, sirve Dios amado. No le echamos todo fuera. Toda basura del enemigo. Hay poder, Espíritu de Dios. Hay poder, Espíritu Santo. La unción está cayendo en este lugar. La unción está en este lugar. La unción está cayendo en esta hora, Padre. Venimos, Señor Jesús. Elevamos, Padre, Hijo Dios, dueño de este lugar, Padre. Hay poder, Espíritu de Dios. Oh, bendito Dios. Sí, Señor. Está cayendo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, veniste a esta vida. Hay poder, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda basura, toda estorba, toda maldición del enemigo, Señor, le echamos fuera, Padre, por tu bendita palabra. Hay poder, Espíritu de Dios. Esta casa, Señor, sea casa de tu pueblo, casa de cristiano, casa de evangélico. Hay poder, Espíritu de Dios. Padre Espíritu Santo, veniste a esta vida, Padre. Toda basura del enemigo, toda basura del diablo, todas cadenas del enemigo, le echamos fuera, fuera. Sí, Señor. Sí, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está cayendo en este lugar. Santo Dios de la gloria, hay poder, Espíritu Santo. Sí, Señor, Dios amado, en tus manos, Señor. Padre, declaramos, Padre, libre esta vida, Padre bendito. Libre esta vida, Padre. Toda basura del enemigo, Padre, Señor, que lo está atacando esta vida, Padre. Hoy declaramos libre toda basura, Señor. Porque Dios es Espíritu de declaramos libre. Libre, Señor. Hay poder, hay poder, hay poder. El Espíritu de Dios está cayendo. Veniste a esta vida. Veniste a esta vida. Veniste, Señor. Hay poder, Señor Jesús de la gloria. Pronto, 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 toca esta vida, toca este corazón de piedra, quebrántele, Señor, quebrántele, Padre. Oh, bendito Dios, viva para siempre, vives para siempre. Vamos a tuyo, Señor, de hogar, esta casa, Señor, está cayendo el Espíritu de Dios, el fuego. La unción, gracias, en el Espíritu de Dios, le ministra esta vida, Padre. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Él está en la hora, Padre bendito. Le echamos, Padre. Oh, viva para siempre, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor de la gloria. Oramos, Padre, Señor, por toda esta familia. Por todo, Señor, tu pueblo, dueña de este lugar, manda, Señor,
Tú sabes que la espada, bendito, en el nombre de Jesús, hay poder, Espíritu de Dios. La familia, Señor. Eterno Dios que vive de lo alto. Eterno Dios que está con nosotros en esta noche. Padre, bueno, gracias. Ponga tu mano aquí en este hogar. No levantes tu mano, Padre. Toda mala sombra, toda pesadilla, todo el escudo del enemigo. Ahora, ahora, yo declaro, yo declaro. Libre, 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 libre. Esta vida de tu pueblo, Padre, lavada, lavada por la sangre de Cristo. Aleluya. Dale gloria porque Él vive. Dale gloria, dale gloria porque Él vive. Él está en esta noche con nosotros. Que esa vergüenza de toda protección, que esa vergüenza de toda basura del diablo con la palabra. Porque mi Cristo vive en la poder y autoridad. Aleluya, Padre. Oh, declare que Dios es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él da la vida. Así es, entonces, saludos cordiales a todos nuestros seguidores. Muchas gracias a nuestro hermano Edgar González Ambrosio, que también se encuentra con nosotros visualizando. De esta manera se llega a culminar lo que es acción de gracias a Dios por la casa de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, cerquitita de la comunidad Trampa del Coyote, Concepción, Tutuapa, San Marcos. Dice Pedro Godínez, bendiciones hermanos, muchísimas gracias. Queremos invitarlos para el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde estaremos llevando nuestra transmisión desde San Ramón, La Montañita, La Libertad, Huehuetenango. Estaremos mañana transmitiendo la actividad, la ronda de ofrendas para la obra de Casa Pastoral de la Iglesia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a González Ambrosia. Buena transmisión, hermano. Dice bendiciones. Muchísimas gracias. Ya que estamos a punto ya de cerrar nuestra transmisión en esta hora de la noche, estamos regalando nuestra transmisión a cada uno de ustedes, mis estimados seguidores. Esperando también que usted haya disfrutado de una bendición importante de nuestra Padre Celestial. Somos Producciones Edén, estamos a su disponibilidad para poderle también llevar la transmisión que usted desea. Comuníquese con nosotros a nuestra vía WhatsApp 58 67 11 32. Estaremos llevando la transmisión con cada uno de ustedes, con nuestro servicio fotografías aéreas, hablándose de llevando videos por nuestro dron, y también llevándole la transmisión con cada uno de ustedes, estimados seguidores. Muchísimas gracias. Ya estaremos ya cerrando nuestra transmisión. Muchas gracias a Nayeli Pérez. Bendiciones, dice, muchas gracias. Queremos cerrar ya nuestra transmisión con cada uno de ustedes. Aquí voy a quedar. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito. Así es, entonces ya vamos a cerrar nuestra transmisión con cada uno de ustedes. Ya. Gracias por la oportunidad que nos han brindado. Hemos escuchado con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor.
que el siervo ha impartido en medio nuestro. Amén. Gloria al Señor. Así es, entonces vamos a dejar el Espíritu de Dios está. Vamos a dejar el uso del micrófono con nuestro hermano Emilio para dar las gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron visualizando a través de nuestra plataforma digital Producciones Edén. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias, amigos y amigas, vecinos, conocidos en esta comunidad del caserío Trampa de Coyote. Y aquí, gracias, amigo, por visualizarnos en diferentes lugares que se encuentra en la Unión Americana o en parte de México. Qué bendiciones, amigos, por estar visualizando en esta página de Producciones Edén. Y nosotros, amigos, tuvimos una pequeña acción de gracias. Y gracias a Dios que ustedes, amigos, estén bien. Recibe mi cordial saludos. Saludo al amigo Emilio Pérez, el más conocido para todos mis conocedores. Y los que no me conocen, yo soy el dueño de este hogar. Gracias a Dios que me haya dado este regalo. Para mí es un gusto saludarlos, amigos. Aquí me quedo, amigos, y cuídense allá en cualquier parte que estén. Y recibe mi saludo y buenas noches. Que descanse y bendiciones a cada uno de ustedes, amigos. Muchas gracias. Les dejo el tiempo con el hermanos. Muchísimas gracias. Fueron sus palabras de nuestro hermano Emilio Pérez Macario, agradeciendo a su Padre Celestial que ya ha hecho sacrificio para hacer una de sus casitas. Bendiciones a cada uno de ustedes que hoy se encuentra con nosotros a través de nuestra plataforma digital Producciones Edén, ya que llegamos a nuestro término, a nuestra transmisión con cada uno de ustedes. De verdad queremos agradecer infinitamente a nuestros seguidores que hoy se encuentran con nosotros visualizando a través de nuestra plataforma digital, esperando a que usted vaya compartiendo o ya compartió nuestra transmisión en esta hora de la noche. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos quienes hoy están con nosotros visualizando. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos que se encuentran en la Unión Americana y también los que están trabajando en diferentes estados de Chiapas. También saludamos a los que están en Islas Mujeres, Cancún, Quintana Roo, y también saludamos a nuestros hermanos que se encuentran trabajando en diferentes departamentos en nuestro país, Guatemala. Saludos cordiales, de verdad queremos agradecer infinitamente por la sintonía que usted se encuentra con nosotros y también quien compartió nuestra transmisión en esta hora de la noche. Saludos cordiales, ya dejamos por término con nuestra transmisión en esta hora de la noche. Muy buenas noches, que Dios esté con usted y con cada uno de nosotros, y será una próxima oportunidad. El día de mañana, pendientes a nuestra transmisión, estaremos desde San Ramón de la Montañita, La Libertad. Estaremos transmitiendo, esperando también que vaya compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.